en Medellín uno como que crece, o por lo menos en el entorno en que yo crecí, pues era algo que era muy común. Y uno observando pues amigos, conocidos, pues veía esa problemática que siempre fue, o siempre me ha parecido como que es fuerte y que se encadena con muchos, o sea, que es una causal de muchas cosas en Medellín. Las madres jóvenes teniendo pues, teniendo esa responsabilidad tan grande en los barrios de educar a estos niños que son, digamos, de cierta manera el futuro del país de alguna manera, pero no se genera pues esa conciencia. Entonces siempre fue ver como ese problema como que siempre lo veía constante. Yo quería hacer, pues estaba pensando en un proyecto de grado para la universidad y me surgió esa idea, pero en ese momento no la sentí como muy fuerte. Pero eso siempre, pues de alguna manera siempre pasa con las historias, como que están ahí, como que quedan ahí pendientes y uno va como viendo posibilidades hasta que llega un punto en que uno como que las ve o las estructura. Al momento de yo regresar a Colombia después de hacer la maestría, pues un día Simón, digamos que me llama, me busca y me dice que tiene el guión de su corto, que es el proyecto de grado de la maestría de él. Yo de alguna manera vi, o tenía tan, 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 estaba tan impregnado de ese personaje Lady, que era muy difícil escribir sobre otra cosa. Digamos que encuentro en Lady un guión como muy compacto, con una historia muy sencilla, pero muy contundente al mismo tiempo. Y a partir de ahí, con Simón, entonces lo que armamos es como un plan para conseguir los recursos que necesitamos para poder hacer Lady como nosotros queremos hacerlo. Esto es una coproducción que hacíamos con la Escuela de Cine de Londres. Afortunadamente resultamos beneficiarios de uno de estos fondos de IDARTES y lo que hacemos entonces es combinar estos recursos. Digamos que yo podría resumir que en todo el proceso de desarrollo, bueno, y en general en todo el proceso de Lady, las cosas fluyen y avanzan de una manera que uno desearía que siempre fuera así. La montaña de Medellín nos permitía tener como una cierta forma visual para el corto. Entonces hicimos como un proceso de búsqueda, de ir a visitar todos estos lugares y con una serie de fotos, pues mirar como los posibles planos. Tenemos un periodo de 3 meses de preproducción en la ciudad de Medellín. En Medellín hay un programa de la alcaldía que se llama Buen Comienzo. Con una serie de profesionales, nutricionistas, psicólogos, del deporte, y ellos van y visitan a las niñas, madres en los barrios, y hacen reuniones, les dan leche, les dan consejos. Entonces nosotros asistíamos a todas esas reuniones, digamos que así fue el casting en realidad, no fue de convocar, sino de ir pues, y conocerlas, escucharlas, hablarles. La dirección de actores también iba muy encaminado a eso, no tanto pues como el director que dirige pues a los actores, sino también encontrar una persona que tuviera esas cualidades. Ya cuando llevábamos mucho tiempo pues viendo todas las chicas, fue como una decisión ya no, vámonos por Aleja, que era como, tenía algo, era una niña que era tímida, un poco introvertida, pero a la vez tenía una habilidad, ella no se inquietaba pues, con las cámaras. Cannes estaba ahí como la primera opción, como primero ver un festival grande y tirarle. Y no sabe lo que va a ocurrir. O sea, una cosa es decidir enviar y otra cosa es quedar. Entonces, en nuestro cronograma estaba, tuvimos que correr mucho los últimos días de postproducción. Digamos, estábamos en la sala de edición y nadie había visto el corto, ni siquiera la escuela. Nosotros tomamos la decisión inclusive de no mandar con la escuela. O sea, porque muchas veces se piensa que la escuela pues, de cine de Londres puede tener cierta influencia, pero no, porque en realidad nadie conocía el corto y las escuelas usualmente mandan un paquete de muchos cortos. Y pues digamos unas semanas después nos damos cuenta que hay 3.450 cortos que recibieron de 128 países.
Y digamos que 15 días después nos escriben de la Cinefundación, la primera selección a la que aplicamos por ser un corto de escuela. Para nosotros fue ya como esa primera alegría de decir, no puede ser que dentro de esos 3.450 estemos en esta selección. Fue como, o sea, ya ahí empezaba un sueño de repente como a construirse, creo yo. Y yo recuerdo que Ricardo se fue esa noche de la sala de edición y llegó un correo. Yo estaba sentado en la sala de edición viendo el corto, ya habíamos terminado la sesión del día. Y llega un correo ese mismo día diciéndonos, felicitaciones, estás en la selección oficial. Yo me acuerdo que en las otras salas de edición había otra gente y yo era gritando y salí como a caminar y me preguntaban qué pasa y yo no quería decir nada. Era una cosa muy extraña porque estas dos selecciones no se comunicaban entre ellas y lo que nos dijeron en ese momento fue que teníamos que decidir en cuál de las dos selecciones queríamos estar porque estaban a pocas horas de publicar la lista de la selección oficial y nosotros, o sea, no podíamos estar en las dos. Y obviamente pues es muy difícil decirle que no, ¿no? A la competencia. Esto es real, o sea, se están equivocando, como de volver a leer el correo y finalmente pues Simón respondió muy rápidamente diciendo queremos estar en la selección oficial y al día siguiente se publicó la lista de 10 cortometrajes de distintos lugares del mundo, entre los cuales de repente figuraba Colombia con Lady Simón Mesa Soto. Estamos allí, pues es un poco abrumador, yo creo, estar en el festival desde producción es también, digamos, muy intenso lo que sucede porque de repente muchos ojos en el mundo hacen como un foco en el cortometraje. Monsieur le Président, qui a remporté la Palme d'Or du court-métrage, who has won the Palme d'Or of the short feature. Pues digamos en la ceremonia nos encontramos con que de estos cortos en competencia, pues Abasquiaro Stami, el presidente del jurado, menciona a Simón, menciona el corto y bueno, somos los ganadores de la Palma de Oro. La Palme d'Or du court-métrage est décernée à Lady Simón Mesa Soto. Ahí, digamos, ya fue un giro total, o sea, y para mí fue increíble pues tener que pararme allá en algo que pues no está acostumbrado, los nervios, una cosa increíble, y luego irte al detrás de la ceremonia donde hay un bar y te reciben con alcohol y está Tarantino y Adrian Brody y toda esta gente ahí, y dices, mierda, ¿dónde estás? O sea, era como estar... Algo que decía era estar en enero rodando en un barrio en el Picacho en Medellín y en mayo estar en una burbuja que es el Festival de Cannes con toda esta gente, con una palma de oro. 1, 2, 3, 4, 5, 6, estamos en el Jorge Eliécer Gaitán, en la inauguración, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Que es la forma más organizada de darle la importancia y la visibilidad que necesitan los cortometrajes en Colombia. Entonces creo que combinan un proceso como de una curaduría muy rigurosa y muy cuidada. Yo creo que hacer un festival de cine en Colombia es bien difícil. Creo que es muy complejo y lograr un festival con ese apoyo, con esas gestiones, con esa calidad, con esa visual, pues uno ve simplemente la imagen cuando llega pues a un evento. Y me parece una labor quijotesca que nace de ese amor, o sea, ese amor tan grande por el cine, por los cortos y por la gestión cultural, pues genera algo tan bonito como Go Shorts. Estoy muy, muy contento de llegar a Colombia. Y llegando finalmente a una obra muy creativa. Y este premio va a Simón Mesa Soto. Tengo una noticia, es Daniel Runner. Sí, en vivo y en directo. Y me da mucho gusto informarle a Simón que su película Lady es la gran ganadora. Gracias.
ganar Bogo Shorts, por supuesto, es una nueva alegría para nosotros, muy grande. Y porque creo que es, pues, de los festivales, por supuesto, de cortometrajes más importantes del país. Entonces, sabemos que competimos con otros cortos que están, digamos, muy, muy bien seleccionados, que se han mirado con lupa. Y pues estar en la competencia ya es una alegría por todo, digamos, por todas las posibilidades que ofrece Bogo Shorts, también en términos de visibilidad y de proyectarse, pues, tanto a nivel nacional, pero también internacional. Con Lady, que tuvimos un año, pues, lleno de cosas, y en llegar y estar en diciembre y tener un reconocimiento, pues, como mejor corto, para nosotros fue como cerrar el año, fue una alegría enorme. Cerrar el año así es lo más bonito que podemos recibir en este momento en el país. Muchas gracias, Bogo Shorts. Este es un festival que llegó para quedarse y tendrá una larga vida, yo le auguro.